personas que además de provenir de la Ciudad de México y que jamás ha visitado nuestras comunidades ni conozca las necesidades de nuestra gente, parece que encima tiene una larga cola que le pise y que lo deberían tener más cerca del desafuero que como diputado, que como aspirante a una nueva oportunidad que no le corresponde. Por ello, hoy quiero anunciarles que una servidora, en conjunto con su equipo, estamos seguros que con el apoyo de toda la gente que ha luchado durante muchísimo tiempo para lograr el cambio en Puebla y que el país han exigido, vamos a acudir a las instancias correspondientes para no permitir este hecho y para impugnar esa designación fuera totalmente de las formas en las que se ha venido trabajando a favor de la ciudadanía. Lo voy a repetir nuevamente y con todas sus letras. Mauricio Toledo es un presunto delincuente acusado de corrupción por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que incluso tiene denuncias de amenaza de muerte, extorsiones y moches que pedía constructores y empresarios de Coyoacán, además de que en el 2018 trabajó e hizo guerra sucia para evitar el triunfo de Morena y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.